Viernes 4 de febrero del tiempo ordinario, Santa Águeda. Este viernes celebramos a Santa Águeda, quien nació en Sicilia, Italia, y dio la vida por Cristo durante la persecución del emperador Decio. Quinciano la pretendía en matrimonio, pues era muy bella. Pero ella le dijo que había ofrecido su vida a Cristo. Fue este el motivo por el cual el cónsul la hizo martirizar y quemar despiadadamente. Escuchemos las lecturas de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Te rogamos, Señor, que la Santa y Virgen Mártir Águeda implore por nosotros tu misericordia ya que te fue siempre grata tanto por su fortaleza en el martirio como en el mérito de su virginidad. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura del libro del Sirácide, capítulo 47, de los versículos 2 al 13. Como se aparta la grasa para los sacrificios, así fue escogido David entre los hijos de Israel. Él jugaba con leones como si fueran cabritos y con osos como si fueran corderos. Joven aún, mató al gigante y lavó la deshonra de su pueblo. Hizo girar su Honda y de una pedrada derribó la soberbia de Goliat. Porque invocó al Dios Altísimo, él dio la fuerza a su brazo para aniquilar aquel enorme guerrero y restaurar así el honor de su pueblo. Por eso celebraban con canciones su victoria sobre diez mil enemigos y lo obedecían en nombre del Señor. Ya cuando era rey, peleó con todos sus enemigos y los derrotó. Aniquiló a los filisteos y quebrantó su poder para siempre. Por todos sus éxitos, daba gracias al Dios altísimo y lo glorificaba. Amaba con todo el alma a su creador y le entonaba canciones de alabanza. Instituyó salmistas para el servicio del altar que con sus voces hicieron armoniosos cantos. Celebró con esplendor las fiestas y organizó el ciclo de las solemnidades. El santuario resonaba desde el alba con alabanzas al nombre del Señor. El Señor le perdonó sus pecados y consolidó su poder para siempre. Le prometió una dinastía perpetua y le dio el trono glorioso en Israel. Por sus méritos, le sucedió un hijo sabio que vivió en paz. Salomón fue rey en tiempos tranquilos porque Dios pacificó sus fronteras. Le construyó un templo al Señor y le dedicó un santuario eterno. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Del Salmo 17 respondemos. Bendito sea Dios mi Salvador. Perfecto es el camino del Señor y firme sus promesas. Quien al Señor se acoge, en él haya su defensa. Todos? Bendito sea Dios, mi Salvador. Bendito sea el Señor que me proteges, que tú, mi Salvador, seas bendecido. Te alabaré, Señor, ante todos los pueblos, y elevaré mi voz agradecido. Todos? Bendito sea Dios, mi Salvador. Tú concediste al Rey grandes victorias, y con David ungido, y con su estirpe, Señor, has mostrado tu misericordia. Todos? Bendito seas Dios, mi Salvador. Aclamación antes del Evangelio. Dichosos los que cumplen la palabra del Señor con un corazón bueno y sincero y perseveran hasta dar fruto. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, de los versículos 14 al 29. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido tanto, llegó a oídos del rey Herodes el rumor de que Juan el Bautista había resucitado y que sus poderes actuaban en Jesús. Otros decían que era Elías y otros que era un profeta comparable a los antiguos. Pero Herodes insistía: Es Juan a quien yo le corté la cabeza y que ha resucitado. Herodes había mandado a apresar a Juan y y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía, No te está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso, Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre santo y recto, y lo tenía custodiado. Cuando lo escuchaba hablar, quedaba desconcertado, pero le gustaba oírlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta, y su baile les gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven, Pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de este reino. Ella fue a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? Su madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo, quiero que me des ahora mismo, en una charola, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados, no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola, se la entregó a la joven y ella se la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación en torno al Evangelio El episodio que nos presenta el Evangelio en este día es justamente la muerte de Juan el Bautista. Una muerte que para todos los cristianos es muy conocida, porque desde antiguo suena para nosotros algo muy sorprendente y que deja mucha enseñanza. De hecho, la figura de Juan el Bautista es súper importante para nuestra fe, porque Él fue precisamente quien preparó el terreno del Mesías, quien preparó el terreno al ingreso de Jesús en la vida pública. Ahora bien, ¿cuál fue la causa de la muerte de Juan el Bautista? Sabemos bien que la causa fue que Él mismo le recordaba a Herodes que no era correcto lo que estaba haciendo, o sea, que no era correcto que tuviera por mujer a la esposa de su hermano. Obvio que la esposa de Herodes se enojara, obvio que esa mujer estuviera muy interesada en que se metiche, que Juan el Bautista se callara y que se limitara tan solo a sus predicaciones en el Jordán. Así como en aquel entonces, también en nuestros días, muchos profetas siguen incomodando por predicar el Evangelio. Muchos profetas son considerados entrometidos en la política, en la ciencia, en el arte. Y otros temas por predicar el Evangelio. No obstante, esto nos lleva a recordar a todos los cristianos que el Evangelio es mensaje que salva, que el Evangelio busca hacernos más humanos y a formar un mundo mucho más justo y lleno de paz. Así que, no dejemos de predicar el Evangelio, no dejemos de buscar la verdad, no dejemos de defender la justicia y la dignidad humana. Soy el Padre Rafa, recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega.